parceras. Continuamos en Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú, aprendiendo sobre todo esto de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y para hablar de esto, tenemos con nosotros a nuestra primera invitada del día. Se trata de Sara Cristina Lara. Ella es abogada y magíster en estudios de paz y de resolución de conflictos. Es líder nacional de incidencia y alianzas en favor de la niñez en World Vision Colombia y hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana. Sara, bienvenidísima a Juventud con Actitud. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Mucho gusto de escucharte y un gusto para toda la audiencia. Igualmente, Sara, qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. ¿Prefieres Sara o Cristina? Como prefieras, porque bueno, ya he escuchado que somos tocayas. Somos tocayas. Está me bien, encanta. Sara. Súper bueno. Entonces arranquemos, Sara, por contar de qué manera es descrita la población infantil en Colombia y hasta qué edad se considera una persona menor de edad. A todos nuestros oyentes, nuestros jóvenes con actitud. Claro que sí. Bueno, entonces consideramos que una persona menor de edad es una persona que todavía no ha cumplido sus 18 años. Según el Código Civil, tenemos que las personas entre los 0 y los 12 años son niños y niñas, y que los adolescentes son las personas entre los 12 y los 18 años de edad. Todos ellos, también de acuerdo con las normas internacionales, la Convención de Derechos del Niño, se reconocen como niños y niñas en nuestro país. Esta población es descrita como ciudadanos, ciudadanas de Colombia, y son sujetos titulares de derechos en todos los sentidos, ¿cierto? Es lo que tenemos que garantizar. Súper, súper interesante tener eso en cuenta. Y hablando de derechos, entonces hablemos de cuáles son los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, creo que tenemos que empezar recordando que los niños, niñas y adolescentes son humanos, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto son titulares de todos los derechos humanos. Pero como a veces decir eso no bastara, para eso también tenemos la Convención de Derechos del Niño, que tiene aprobación dentro del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Y justamente en el artículo 44 encontramos algunos de los derechos que me gustaría resaltar, solo algunos. Tenemos la vida, la integridad física, la seguridad social, la alimentación, pero no cualquiera, sino la alimentación equilibrada, el nombre, la nacionalidad. Y algo que me parece muy bonito de resaltar es que la Constitución reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de ella. Y también tienen derecho al cuidado y al amor, entre otras. Claro, reconocemos por lo general que los niños y las niñas tienen derecho también a la educación, a la libre expresión de sus opiniones. Y bueno, este largo listado de derechos que ojalá todos los podamos garantizar, los encontramos, como decía, en la Convención de Derechos del Niño, en la Constitución y en el Código de Infancia y Adolescencia. Súper. ¿Por qué cree usted entonces que es importante que todas las personas conozcamos estos derechos? Bueno, uno de los derechos que tal vez no mencioné hace un momento, pero que es fundamental, es el derecho a ser protegidos contra todas las formas de violencia, contra todas las formas de abandono, de violencia física o psicológica, de abuso, puede ser abuso sexual o explotación laboral. Y resulta que esa protección o ese derecho a ser protegidos hace parte de algo que llamamos la corresponsabilidad. Esto es que todos los actores del Estado, de la sociedad civil, estamos comprometidos a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta responsabilidad está en cabeza de la familia, la sociedad, el Estado. Todos nosotros somos encargados de atender, cuidar y proteger a la niñez. Y esa es la razón por la que debemos conocer los derechos de los niños y las niñas. Además, hay dos asuntos muy importantes. En primer lugar, está que el interés superior de los niños y las niñas nos exige, ¿cierto? Es un mandato para que todas las personas garanticemos de manera integral sus derechos humanos. Y en segundo lugar, la prevalencia de los derechos, que indica que en cualquier decisión que se tome, los derechos de los niños y las niñas prevalecerán sobre los derechos de otras personas. Así que si no los conocemos, no podemos saber en qué casos van a prevalecer.
Importantísimo tener eso en cuenta. Y ya tenemos más o menos en el radar algunos de esos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, Sara, pero por desgracia vivimos no solamente en un país, sino en un mundo en el cual muchos derechos se ven vulnerados todos los días, no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino a todas las personas. Entonces yo quiero que usted nos cuente en nuestro país cuáles son los derechos más vulnerados de los niños, niñas y adolescentes y en qué situaciones entonces se vulneran estos derechos. Bueno, puedo ir también a nombrar algunos de ellos, ¿cierto? Como los que vemos donde hay mayor afectación, porque definitivamente la pandemia nos ha dejado grandes consecuencias, especialmente en el ámbito de los derechos de los niños y las niñas, que ya venían trayendo un rezago desde años anteriores. Por ejemplo, en lo que tenemos de salud y nutrición, tenemos, hablando por ejemplo de la primera infancia, que la mortalidad materna creció, se incrementó durante estos últimos años de manera drástica. Y es que pasó, aumentó por lo menos en un 13%, lo cual pues es muy grave, sobre todo para los niños y niñas que recién nacen o que quedan sin el cuidado de sus mamitas, ¿cierto? En los temas de salud tenemos también que muchos niños siguen muriendo por enfermedades que son fácilmente prevenibles, como enfermedades respiratorias, enfermedades de su sistema digestivo, y otras, como por ejemplo el tema del suicidio, que también se ha incrementado gravemente, especialmente entre los adolescentes. Y muchos de estos asuntos están relacionados con los temas de nutrición, porque mira que ya más del 30% del país no consume 3 comidas al día, y por supuesto que son los niños y las niñas los más afectados en esos asuntos. Tenemos, por ejemplo, que más del 10% de los niños y las niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica, y más del 6% tiene sobrepeso. Eso nos deja una gran alerta. En los temas también de educación, vemos que hay una gran afectación a los derechos de los niños y las niñas, porque solamente el 33% de los niños y las niñas que viven en contextos rurales y de conflicto tienen más o menos sus derechos garantizados y pueden acceder a la educación. Es un porcentaje muy, muy bajito. Y lo que ocurre también con estos temas del acceso a la educación es que el colegio es un entorno protector para los niños y las niñas. Cuando no asisten al colegio, son más propensos a sufrir de otro tipo de violencia, especialmente en el ámbito del hogar, que fue algo que vimos mucho durante la pandemia, donde el 70% de sus agresores eran sus familiares o las personas con las que convivían. Además, tenemos que más de 8 millones de niños y niñas viven en pobreza, y creemos que por lo menos 3 millones de ellos están en condiciones de altísima vulnerabilidad. Por lo menos en lo que te mencionaba de los casos de violencia contra la niñez, se vio un incremento en los dos últimos años del más del 12% de procesos de restablecimiento de derechos que estaban relacionados con violencia, violencia sexual, abandono, trabajo infantil, entre otros. Y hablando también de esos ambientes, vemos que ahora los niños y las niñas son 2 veces más afectados por el cambio climático de lo que fueron sus padres o lo que fueron sus abuelos, porque con más recurrencia vemos sequías, crecimiento de los ríos, incendios forestales, entre otros asuntos. Y para ir cerrando, porque sé que el tiempo es corto, vemos que hay también una grave afectación en la participación de los niños y las niñas. Se supone que tenemos la ley de participación, que es la 1757 del 2015, donde pues deberían estar incluidas las metas de participación para niños, niñas y adolescentes en los territorios, en los consejos nacionales y departamentales, pero desafortunadamente no se ha cumplido a cabalidad con esta meta y no se está escuchando la voz de los niños y las niñas, sobre todo aquellos que han sido víctimas del conflicto armado. Tenemos que son más de 2 millones de niños y niñas que tal vez ya hoy no lo son, pero cuando lo eran fueron víctimas del conflicto armado, y pocos de ellos han sido reparados. Y bueno, el recrudecimiento de este conflicto sigue afectando gravemente
a la niñez en Colombia. Así que esos son algunos de los derechos que nos tienen con mayor preocupación en este momento. Qué cosa tan delicada, como tantas cosas que están siendo vulneradas, tantos derechos que están siendo vulnerados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Qué difícil y qué terrible situación. Pero entonces yo tengo ahora una pregunta que se relaciona con todo esto. ¿Hay entidades que estén encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Quiénes son las personas que regulan y protegen que estos derechos, pues sí sean, entonces, sí se estén dando? Sí. Bueno, hace un momento yo te hablaba sobre la corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Decíamos que todos y todas estamos encargados de garantizar los derechos de los niños y las niñas. Pero por supuesto que es el Estado el primer garante y todos sus agentes tienen la responsabilidad, sin excusas, de actuar de manera oportuna para proteger y restablecer los derechos de los niños y las niñas cuando sea necesario. Entonces, para ese proceso, nosotros tenemos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que actúa a través de las defensorías y las comisarías de familia, que también pues tuvieron un papel protagónico durante la pandemia al digamos, tener que tratar de velar por los derechos de la niñez que se encontraba pues en sus casas con sus familiares. Tenemos también a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Ministerio Público, que consta de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías que tenemos a nivel distrital y municipal y, por supuesto, la Fiscalía. Uh-huh. Seguramente todas las entidades del Estado tienen la obligación de proteger a los niños y las niñas. Algunas de ellas operan a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ahí el ICBF, digamos, es el ente coordinador de este sistema, pero principalmente estas son las encargadas de intervenir u operar cuando hay alguna afectación a los derechos de la niñez. Me gusta mucho conocer esto para que entonces empecemos a tener luces sobre a quién debemos dirigirnos si vemos que hay un caso de vulnerabilidad de los derechos de algún niño, de alguna niña o algún adolescente. Uno de los derechos de los cuales hablábamos y una de estas cosas que veíamos que está también siendo vulnerada es la parte del abuso, que hay bastantes casos de abuso de diferentes índoles. Entonces, ¿quiénes pueden denunciar si conocen un caso de abuso o de maltrato físico hacia un niño, niña o adolescente, Sara? Bueno, mira, cualquier persona puede exigir a la autoridad competente que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los niños y las niñas, y cualquier persona puede ejercer la denuncia incluso de forma anónima. Lo pueden hacer ante el defensor o el comisario de familia o ante la policía. Entonces, incluso pueden hacerlo los mismos niños, niñas o adolescentes cuando estén sufriendo alguna vulneración o cuando vean sus derechos amenazados. ¿Cuál es entonces esa ruta que debemos seguir para hacer estas denuncias? Bueno, entonces, como te decía, cualquier persona puede hacerlo. Si por alguna razón lo hacen a través de otra entidad, esta tendrá que avisar a la autoridad competente, pero principalmente pueden hacerlo a través de la línea 123 o una línea mucho más especializada en este tipo de denuncias, que es la línea 141. Es la línea nacional gratuita para denunciar este tipo de abusos. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también el ICBF ha habilitado una línea que es la 018000918080, que está disponible pues en horario de oficina. Entonces, recordar la 123 o la 141. Maravilloso conocer entonces esto, porque es muy importante que podamos proteger a todos los niños, niñas y adolescentes que están a nuestro alrededor, y ustedes, parceros y parceras que probablemente son adolescentes, también sepan cómo denunciar en caso de que, espero que no, pero en caso de que ustedes tuviesen una situación como esta. Ahora bien, Sara, ¿puede que una denuncia de este tipo de casos caduque por vencimiento de términos? Bueno, puede ser que sí. Ahí creo que hay que distinguir dos elementos. Pero en primera medida, cuando se presenta una denuncia y esa denuncia implica la
pérdida incluso temporal o definitiva para una persona de la libertad que haya sido el agresor, hay que observar unas garantías procesales. Entonces, la fiscalía debe ser diligente para presentar oportunamente y cumplir con las etapas del proceso y no permitir que se venzan los términos, ¿cierto? Porque si eso ocurre, pues es posible que la persona que está siendo denunciada, pues recupere la libertad porque no hubo suficiente agilidad, ¿cierto?, de parte de las autoridades para poder demostrar que esa persona efectivamente vulneró los derechos de la niñez en los casos, por ejemplo, de maltrato. Pero creo que con esta pregunta me abres la posibilidad a comentar algo que me parece muy importante decir, y es que desde febrero del 2021 los delitos sexuales contra los menores ya no prescriben. ¿Eso qué quiere decir? Hace un momento hablamos de que caducan por vencimiento de términos y eso nos hace suponer que efectivamente se presentó la denuncia y se inició una investigación y un proceso penal, ¿cierto? Pero en los casos donde pasa tanto tiempo y de pronto a veces la denuncia no se presenta y la gente tiene temor que ya no la pueda presentar, bueno, contarle a la audiencia, en caso de que no los, que para los delitos sexuales ya no hay prescripción, es decir, no hay límite de tiempo para que las personas puedan acudir ante las autoridades y denunciar. De esta manera, las autoridades pueden investigarlos en cualquier momento, no importa si han pasado 10, 15, 20 años, porque se reconoce ahora que los delitos sexuales contra los niños y las niñas están al mismo nivel de los delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, delitos muy graves como el genocidio, por ejemplo. Eso quiere decir que a partir de febrero del 2021, todos los delitos sexuales que se hayan cometido contra los menores de edad serán denunciados en cualquier tiempo y la autoridad tendrá la obligación de investigarlo. Eso sí hay que aclarar, esta ley no tiene efectos retroactivos, es decir que para el tema de la prescripción de los delitos contra los menores que hayan ocurrido antes del 2021, pues seguirá operando la norma que estaba vigente. Pero bueno, ahí me dio la oportunidad de contar esa. Pero súper chévere conocerlo y qué bueno tenerlo en cuenta y recordarlo, sobre todo porque, repito, por desgracia estamos en un mundo en el que cosas terribles suceden, entonces qué bueno saber cómo estamos manejando las cosas en nuestro país y qué podemos hacer respecto a las injusticias y las vulneraciones de los derechos. Hablemos ahora del proceso de reparación y restauración de los derechos. ¿Cómo se hace esto y qué entidades se encargan de este proceso, Sara? Claro que sí. Entonces, para el restablecimiento de los derechos de la niñez, como te decía, y perdón que a veces suene como a disco rayado, pero es importante que lo recordemos, la responsabilidad del Estado debe ser de todas las autoridades públicas, ¿cierto? Pero en el caso particular del restablecimiento de derechos de la niñez, aquí pues está la obligación de la policía, las defensorías de familia, las comisarías, o en su defecto, ¿cierto?, para los casos en los que aplique, los inspectores de policía o las personerías deben verificar la garantía de derechos de los niños actuando dentro del marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces ahí rápidamente y oportunamente deben verificar que se cumplan todos los derechos de los niños y las niñas, entre ellos, por ejemplo, su estado de salud física, su estado de nutrición, que estén inscritos en el registro civil, dónde están ubicados, cuál es su vinculación al sistema educativo, y de acuerdo a esa valoración, entonces habrá, pues se tomarán ciertas medidas para el restablecimiento de sus derechos. Estas dependerán, por supuesto, del caso. Y podrían ir desde una amonestación para sus padres, donde pues se les recuerda, se les hace un proceso pedagógico, o incluso hasta el retiro del niño o la niña, esa actividad o ese entorno que vulnera sus derechos. Si ese fuera el caso, por ejemplo, habría la reubicación del niño o de la niña en otro medio familiar o en otros procesos de emergencia. Hay casos, bueno, ya digamos extremos, que serían, por ejemplo, la adopción. Eso, digamos, es en lo que tiene que ver con el restablecimiento de los derechos de la niñez a través de un proceso administrativo. Y en el caso, por ejemplo, de los niños y niñas que hayan sido víctimas de un delito,
existe también el incidente de reparación integral en esos procesos, pues particularmente penales, en los que se juzga a un adulto por un delito en el cual victimizó a un niño, niña o adolescente. En este incidente de reparación integral, entonces se hará de oficio si los padres o los representantes legales o el defensor de familia no lo solicitan, es decir, que está garantizado en todo momento. Y hay programas también especializados para la atención de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esos delitos. Están organizados a nivel departamental, distrital, municipal, y les ofrecen atención integral a los niños y las niñas para que efectivamente pues se restablezcan sus derechos de la manera más adecuada. Muy bien. Bueno, al menos ahí tenemos esperanza, vamos por un caminito importante. Y hablando de cosas importantes y esperanzadoras, cuéntenos un poquitito en qué consiste y quiénes pueden participar de la Alianza por la Niñez Colombiana. Bueno, la Alianza por la Niñez Colombiana es una iniciativa muy bonita que ya está cumpliendo 20 años este 2022. Uh-huh. Esta es una red de la sociedad civil que está integrada por organizaciones, redes, que tienen mucha experiencia y muchos conocimientos en el trabajo directo con la niñez y enfocada en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Trabajamos en gestión del conocimiento, en verificar la situación de derechos de la niñez, en incidencia política, en movilización social. Hay organizaciones nacionales muy importantes y también organizaciones internacionales como nosotros. Yo hago uh-huh. parte de World Vision Colombia. Entonces somos muchos los que estamos trabajando de la mano por la niñez en Colombia ya hace más de 20 años. Qué bonito que estén estas iniciativas, qué bonito que haya personas como usted, Sara, trabajando por la niñez de nuestro país. Esto está bellísimo, importantísimo y me llena mucho mi corazón. Ahora bien, si nuestros parceros y parceras que nos están escuchando quieren participar en iniciativas como Alianza por la Niñez, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden vincularse? ¿A quién deben acudir? Bueno, entonces, para los parceros y parceras que se quieran vincular, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook como @AlianzaNiñez y en Instagram como AlianzaNiñezCol. También pues ahí ustedes pueden poner en Google y nosotros salimos de primeras. Y bueno, hay dos maneras en las que pueden vincularse de manera directa. En primera medida queremos invitarles a participar de la gran encuesta nacional que estamos haciendo en las redes de la Alianza. ¿Por qué? Porque queremos conocer de primera mano su voz y hacerle eco a su voz. Estamos actualmente preparando nuestro informe sobre la situación de la niñez ante el Comité de Derechos del Niño, que ojalá se pronuncie sobre la situación de Colombia este año, así que sería maravilloso tener la voz directa de nuestros parceros y parceras y de nuestra audiencia. Y por otro lado está la red o el espacio de Redes Unidas por el Futuro de Colombia. Es un espacio de participación en el que ustedes pueden contactarnos, especialmente si tienen redes de participación. Nos interesa mucho seguir ampliando este proceso y a todos los jóvenes, adolescentes que estén interesados en estos temas pueden participar de los espacios de formación que tenemos y, bueno, por supuesto, contactarnos a través de nuestra página web y las redes de la Alianza. Como les decía, estamos en Twitter y en Facebook como Alianza Niñez y en Instagram como Alianza Niñez Col. Súper, súper chévere. Sí, es muy fácil encontrarlos. Yo ya los encontré en Instagram, que es mi red social favorita. Sara, mil gracias por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas y además por contarnos qué podemos hacer en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Desde World Vision Colombia y desde la Alianza por la Niñez estamos siempre gustosos de apoyar en todo lo que se requiera. Incrementar la atención de la publicación de la población migrante en el asentamiento de la pista, conocido como Torre de la Majayura, ha sido la prioridad del proyecto Estrategia Itinerante en el departamento
del Caribe colombiano, en La Guajira. Este lugar se encuentra conformado por 12 manzanas con más de 3.100 familias migrantes asentadas que presentan distintos niveles de vulnerabilidad, no solamente la falta de nutrición, también la falta de servicios públicos, de vivienda, de salud, una cantidad de cosas que padecen nuestros hermanos migrantes. En el espacio temporal de aprendizaje se ha llegado a 323 familias, 323 niños, niñas y adolescentes y 135 madres y padres y o cuidadores, quienes también reciben atención en aprendizaje como orientadores de la niñez en sus hogares. Las noticias que usted necesita en RCN Mundo. 6:48 minutos con más noticias en RCN Mundo, La Guajira. La noticia positiva del día es presentada por Aire. Y en aras de incrementar la atención de la población migrante en el asentamiento La Pisa, allí conocida como la Torre de Majayura en Maicao, el proyecto Estrategia Itinerante en el Departamento del Caribe Colombiano ha llegado hasta ese sector conformado por más de 3.100 familias migrantes asentadas que presentan distintos niveles de vulnerabilidad y se ha logrado beneficiar a más de 400 niños venezolanos y retornados. Para conocer más de estas acciones, estuvimos conversando con Inmaculada Fernández, gerente de World Vision en Caribe. Bueno, primero contarte que es una iniciativa donde estamos beneficiando alrededor de 400 niños migrantes de manera directa en un proyecto que estamos implementando en el departamento de La Guajira, específicamente en el municipio de Maicao, en una zona, un asentamiento que se llama La Pisa, que es un asentamiento de aproximadamente unas 3.100 familias que están ubicadas allí en alrededor de 12 manzanas, pero también de familias colombianas que retornaron pues al país a partir de la crisis en Venezuela, y también colombianos que viven en esta zona y que son también muy vulnerables. Además de estos procesos de aprendizaje, estamos desarrollando otra estrategia que nosotros le denominamos espacios amigables para la niñez, que lo que buscan es fortalecer el conocimiento de los niños acerca de sus derechos, pero hacer también prevención de la violencia y que las familias también conozcan cuáles son esas rutas que pueden activar cuando los derechos de los niños son vulnerables. Escuchábamos el pronunciamiento por parte de Inmaculada Fernández, gerente de World Vision Caribe. Es de mencionar que en ese espacio temporal de aprendizaje se ha llegado a 323 niños, niñas y adolescentes y 135 madres cuidadores, quienes también reciben atención de aprendizaje como orientadores de la niñez en sus hogares. 6:51 minutos. Muy buenos días, soy Alcides Alfaro y esta es la noticia de la hora en La Guajira Hoy, radio.com. 400 niños migrantes fortalecen sus habilidades de aprendizaje en Maicao. La prioridad del proyecto Estrategia Itinerante en el departamento de La Guajira es incrementar la atención de la población migrante en el asentamiento de La Pisa, conocido como Torre de la Majayura en el municipio de Maicao, lugar conformado por 12 manzanas con más de 3.100 familias migrantes asentadas que presentan distintos niveles de vulnerabilidad. Lo anterior lo realiza con el Centro Transitorio de Solidaridad de Maicao y la Casa Lúdica en el corregimiento Paraguachón, donde World Vision estableció dos lugares que apoyan el bienestar y la educación de la niñez: un espacio temporal de aprendizaje y un espacio amigable para la niñez. Cada uno de ellos cuenta con atención directa a niñas, niños y adolescentes, además de ofrecer un proceso de alfabetización a madres, padres y o cuidadores mayores de 18 años. La metodología implementada se encuentra enfocada en el fortalecimiento de la lectura, escritura y la matemática,
las cuales potencializan las competencias básicas de cada niño que participa en los espacios. Dentro de esta estrategia y como parte de una respuesta integral, se realiza la entrega de kits escolares para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los materiales que les permitan explorar sus conocimientos. Esto fue todo por ahora. Amplíe esta y otras noticias en laguajirahoy.com. Gracias por acompañarnos. Bueno, atención que World Vision brinda atención a 153 migrantes en Somoso. La organización adelantó la jornada de atención y apoyo integral en el departamento de Boyacá. Bajo la acción conjunta con el Consejo Noruego para Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y World Vision, se desarrolló la jornada de atención integral para las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes ya asentadas en el municipio. Una iniciativa realizada para promover los entornos protectores para la niñez migrante, refugiada y de acogida, donde se aborda mediante actividades lúdicas y recreativas la importancia del autocuidado para la promoción de la salud física y mental, así como la socialización de rutas de atención en casos de violencia basada en género y cómo prevenirlas. Durante la jornada se apoyó a las personas para acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que les permite obtener protección temporal como parte del proceso de regularización de todos los migrantes que se encuentran en Colombia con el fin de ejercer cualquier actividad legal en el país y acceder a los sistemas de salud, pensión y educación, entre otros derechos. Un espacio que a través de la atención del equipo de World Vision contó con apoyo para la niñez y mujeres, quienes participaron activamente en ejercicios lúdicos recreativos con los cuales se promovieron acciones en salud física y mental, así como orientaciones sobre cómo reconocer y activar rutas de atención frente a actos violentos. Adicionalmente, la jornada permitió adelantar la entrega de 145 paquetes de toallas higiénicas como parte de la campaña de empoderamiento femenino y apropiación de conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, actividad que en articulación con la pastoral social permitió la socialización de las rutas de atención en casos de violencia basada en género. 12 del día, 26 minutos. Y bueno, desde esta mañana...